Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Eduardo Fentanes responde si por fin mandará a Félix Torres a la banca y habla sobre los problemas con Doria. El director técnico Eduardo Fentanes del Santos Laguna dentro de la Liga MX descartó que exista un problema interno con el futbolista brasileño Matheus Doria tras salir en la banca frente a los Bravos de Juárez en las acciones de la jornada 6 del torneo Clausura 2023. El entrenador mexicano del equipo de los Laguneros habló frente a los medios de comunicación este jueves al terminar los entrenamientos, donde fue cuestionado sobre la ausencia del zaguero central naturalizado mexicano en su último partido que cayeron frente a Bravos. Eduardo Fentanes salió a esclarecer los rumores de un problema interno con Matheus Doria, dejando en claro que lo mandó a la banca solo por una decisión propia ya que existe gran calidad en su defensa y él consideró que otros elementos debían salir como titulares frente al FC Juárez. Eduardo Fentanes, técnico de Santos Laguna, dejó en claro que hay respaldo total a Félix Torres, a pesar de su bajo nivel dentro del terreno de juego durante lo que va del Clausura 2023. En rueda de prensa, el estratega santista negó que las derrotas cerden por errores individuales, por lo que sus análisis no se basan en el desempeño de un jugador. Félix y los demás jugadores del plantel tienen la confianza total y absoluta. Ganamos y perdemos todos. No se gana un partido por alguien en individual, ni se pierde un partido por alguien en individual, entonces no suelo hacer esos análisis así, dijo. Respecto a si le dará oportunidad a Matheus Doria, Fentanes dejó en claro que al interior de Santos hay competencia interna, por lo que cada semana los futbolistas luchan por un lugar en el cuadro titular. Después la competencia interna es la que te va ayudando, y si después es Matheus o es Hugo o es Choco o es Félix, eso lo irá dando cada semana con miras a lo que viene, explicó. El que consideremos más adecuado para sacar al equipo, que es lo más importante, lo vamos a hacer. El hecho de señalar a un jugador en particular es un juicio externo que se hace, pero esto es un deporte colectivo, agregó. Santos Laguna visitará este sábado al Atlético de San Luis en la cancha del Estadio Alfonso Lastras, en donde los laguneros buscarán regresar a la senda del triunfo, luego de haber empatado ante Atlas y América para después caer ante los Bravos de Juárez. Por su parte, Atlético de San Luis también llega a este partido luego de una derrota, pues a mitad de semana, los potosinos cayeron ante las Águilas del América por un marcador de 3-1. Por otro lado, Santiago Muñoz está recuperado y podría tener minutos contra Atlético San Luis. Después de varias semanas, Santiago Muñoz ha estado entrenando al aparejo de sus compañeros, por lo que próximamente podríamos verlo en el Clausura 2023 con Santos Laguna, pues el jugador está listo para jugar con el primer equipo. En conferencia de prensa, Eduardo Fentanes, técnico del cuadro lagunero, señaló que andan analizando la posibilidad de que el delantero de 20 años pueda jugar con la categoría sub-20 este fin de semana o integre la convocatoria para realizar el viaje con el primer equipo. Lo veo muy bien y lo estamos considerando que pueda jugar con la sub-20 o no, pero ya también lo veo elegible para participar con el primer equipo. Tengo que perfilar la lista de la gente que viaje, pero Santiago está en mucho mejor momento y la idea es que ya empiece a tener minutos, ya sea con la sub-20 o con nosotros directamente en primera, será este viernes. Que el estratega mexicano decida si convoca al subcampeón del mundo sub-17, quien regresó al club después de su aventura por el fútbol europeo con el Newcastle United, donde solo disputó unos cuantos minutos con el primer equipo en un partido amistoso. Cabe recordar que Muñoz está registrado con la categoría sub-20, sin embargo, este puede sumar minutos con el primer equipo durante todo el Clausura 2023, por lo que no es impedimento para que Fentanes lo convoque.